Yo creo que el presidente del Gobierno lo que quiere es lavar su imagen ante las mujeres, porque no puede estar quedando peor con nosotras. Y además compite en la pancarta del 8 de marzo por ver si es más feminista que sus socios de Gobierno. Eh, si lo aplico o no, bueno, yo creo que presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres. Hoy somos el motor económico de España y el motor político. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños.